Vamos a pedir dos matrices por consola. Y al pedir las dos matrices por consola, cuando estén las dos, se va a llamar un método aparte. El método que se va a llamar inicialmente va a ser matrix, add matrix suma. Puede ser cambiado a su resta, multiplicación y división, como hacer condicionales. Porque en división va a haber un momento en el que ustedes pueden dividir uno sobre 0. Pero si en 1 sobre cero van hacer una condición para arrojar el resultado que da eso. Desde MIN vamos a traer varios, varias matrices, ¿sí? Porque después vamos a hacer suma, resta, multiplicación, división, y si quisieran seguir exponenciación, sean lo que quieran, ¿sí? Pero tienen sí deben tener claro qué operaciones pueden hacer qué, con qué, ¿sí? Hay unos datos que no se pueden, uno sobre cero no se pueden división, ahí, en división. De resto sí podríamos hacerlo. El, el cuarto principal es la sala comedor, donde uno se reúne en todo. Si sí, uno se reúne es como en la sala comedor, que a comer, que empieza a hacer la visita con la gente, ¿sí? Del cuarto principal están sentados todos, Mars, yo no sé, sí, eh, Bart, están todos sentados y cada uno de ellos empieza a pedir un plato, una bandeja paisa, un agiaco santafereño, un tamal tolimense, cada uno empieza a pedir su platico. Cuando cada uno tiene en su plato, ¿cierto? Entonces... Cada uno le está dando una lista de qué? Le damos una lista. Primero, de qué, qué plato queremos. A ella solo le interesa saber eso, lo que queremos. Dado el caso, a ella le podría interesar otra cosa: los materiales que se necesitan. Para un agiaco, ¿qué se necesita? Entonces, mínimo se necesitan siete tipos de papas. La bandeja paisa se necesita qué? Entonces, se necesita carne molida, chicharrón. Que el tamal tolimense que se necesita, necesitamos arroz, entre otras cosas. Una lista de materiales, si no arroz, ¿qué más se necesita para esta vaina? Digamos que se necesita pollo para un tamal tolimense. Que la pasta al ajillo, que se necesita? Pues se necesita pasta y se necesita ajo. Entonces, a ella le están dando, uno, el tipo de comida que quieren y dos, los materiales para hacerla. ¿Y dónde se la dan? Entonces, cada uno de los que estén sentados, le van a dar lo que quieren que se haga junto a los materiales que se necesitan para esa vaina. Entonces llega a la cocina. Ahora, ¿a nosotros nos interesa saber cómo es la cocina, qué hay en la cocina, o cómo ella va a hacer los elementos para que salga una jaca con los elementos que le dimos? No, a nosotros no nos interesa eso. ¿sí? Ella llega a la cocina, lleva las cosas, pero a nosotros no nos interesa en ningún momento saber cómo hace si necesita la licuadora o si necesita una arrocera o si necesita un sartén con aceite a nosotros no nos interesa eso ella tan solo llega allá y cuando llega allá si quiere lo sigue llamando a o lo colocaría por ejemplo allá le puede decir sopa de papas y ¿sí? por ejemplo ¿sí? allá le puede decir hagamos una sopa de papas que acá la están pidiendo es como Giaco pero acá ella le puede renombrar Sí. Lo que sí le interesa a ella es que lleven a la cocina la lista de materiales, ¿sí? La lista de materiales. Ahora ustedes si cambian de cuarto, de la sala comedor, cambian a la cocina, en la cocina a ella sí le interesa saber los procedimientos que se requieren para hacer un ajíaco, ¿Qué elementos se necesitan para hacer ajíaco, ¿Qué tipo de atributos debe tener la olla para meter tanta mano de papas? ¿Cierto? O necesitan un sartén para qué, para que la carne molida y el chicharrón quede listica para, una, un, para un arroz con distintas carnes. Bandeja paisa. Cuando ella llega a la cocina, ¿sí? ella puede renombrar los platos. ¿Sí? Y ella ya utiliza sus cosas, pero los que están en el comedor no les interesa saber qué van a hacer ahí. ¿Bien? Bueno, listo. Ella entonces sacó su platico. Salen los platos. Sale cada uno de esos platos. ¿Vale? Y ahora, ¿qué va a hacer? Pues lo que ella va a hacer es llevar el agiaco o como lo habían nombrado en la cocina, que era una, que era una sopa de con papas, lo lleva otra vez a quién? A los que están en la mesa. Uno, podríamos decir que toda la casa, que toda la casa en este momento, puedo decir que toda la casa se llame una clase. En Java, toda la casa se llama clase. La clase principal, ¿cierto? O sea, que la clase principal es el main. Y en este caso, la clase principal, ¿cuál sería el cuarto principal? La cocina. No, la sala comedor. La sala comedor, ¿sí? Que en este caso es el main. Se están repartiendo, uno, lo que quieren que se haga, el ajiaco, junto, la bandeja paisa, junto a dos, los elementos para hacer eso. Se reparten de dónde? Entonces se reparten. Entonces, sala comedor es el main. En este momento hay un método distinto al método principal que se llama cocina y en la cocina ¿qué se va a hacer? Los platos que se quieren, los platos sí se van a hacer. Para hacer un plato de comida necesitamos hacer unas funciones, una temperatura de las cocinas a cierta de las de la estufa, que las ollas estén en una determinada temperatura. Que haya un determinados eh, litros de agua. Sí, necesitamos unas funciones y esas funciones pueden ser los métodos, métodos específicos. Pero esos métodos, miren que les estoy enviando que primero, los elementos que se necesitan para hacer la sopa. Y dos, el nombre de la sopa que quiero. Mar Simpson, entonces Mar Simpson es la que pasa la información de un lado a otro. Polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder al mismo mensaje o evento en función de los parámetros utilizados durante su invocación. El polimorfismo no te interesa qué hay dentro de un método o dentro de una clase, sino la respuesta que va a tener cada uno de ellos. Es decir, ella es como una mensajera, ¿sí? Que va a comunicar cada método, para este caso, cada método, ¿sí? pero en cada método no les interesa saber qué hay dentro del método. Cada método no le interesa saber qué hay dentro de este o este que tiene dentro de este. No les interesa saber. Ella es como un mensajero. ¿sí? Lleva, ¿qué? Lleva un mensaje que quieren que se haga un ajiaco y si se requiere, llevan unos elementos para hacer eso. En este modelo gráfico... La cocina sería el método main, el que hace el llamado es este 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 cuadrito rojo, ¿lo ven? Este sería como march, la que hace el llamado. Este hace el llamado acá. ¿Sí? Ahí hace el llamado, ¿y qué le va a llevar? Le va a llevar uno las matrices. Las matrices qué serían? Las matrices en este caso serían los elementos con lo que se van a hacer, con lo que se van a hacer la carne molida, los siete tipos de papas, ¿sí? Eh, el arroz, la pasta. Entonces, vamos a llevar las matrices porque son nuestra materia prima. Para que el método sub, mat, eh, multiplicación op, o a ¿sí? Puedan hacer algo. Entonces, llevan la materia prima. Y a su vez, este señor, que es el comunicador, este comunica, ¿sí? A su vez, este también va a llevar que lo que quieren que se haga, una giaco, quieren que se haga una pasta. No, quiero que acá en este caso quiero que se haga una resta. En el anterior, en el anterior, en el primero quiero que se haga una suma. En el siguiente, ¿qué quiere que se haga? Una multiplicación. Y en el siguiente quiere que se haga una división. ¿Sí? Una div lo, lo, lo que bien acá. Acá está. Suma, resta, multiplicación. Y este está mal. Este debe ser dip, división. Bien. Entonces, esta los comunica. Esta es Marx comunicándolos. Esta es Marx comunicándolos, pero Marx dentro tiene la materia prima, ¿sí? Y el plato que quiere que se haga, o dip, o suma, o resta, o división. Entonces, Marx es la que comunica las cosas. Marx va de aquí a aquí, Marx va de aquí a aquí. Cuando hablamos de polimorfismo, ¿sí? El polimorfismo, ¿dónde lo tengo? ¿En qué presentación? Es la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder a un mismo mensaje o un evento en función de los parámetros utilizados durante su invocación parámetros qué va a ser parámetros es cuando a March le dan los elementos con lo que se tiene que hacer si ¿sí? la materia prima el main sí qué va a traer usted va a crear una matriz en el main vas a crear dos matrices si ¿sí? cuando las creas ahí vas a escanear van a ingresar las matrices un usuario cuando las ingrese cuando las ingreses ya tienes la materia prima para hacer funciones para hacer una función determinada ¿sí? entonces al hacer el método main ¿sí? vas a crear dos matrices y esas matrices son las que van a compartirse al método ad matrix para que en este caso específico se sumen para que en este caso específico se sumen ¿Cómo estás hablando del método de escanear? Sí, el método de escanear lo vamos a usar porque estamos escaneando datos por consola. Y escanear viene de una biblioteca de Java. Esta biblioteca viene de una clase ya que se ha diseñado. Oracle ya la ha diseñado y que usted la puede usar por herencia. Esos son otros conceptos. Y de ahí, pues, usted puede estar abstrayendo elementos, ¿sí? Elementos para traerlos en este método, en este método. Entonces, pues para no irnos tan allá con, la, con, la, con el método que me dices, que es el método scanner, la idea es que se entienda, el método main, vamos a crear dos matrices, dos matrices, y esas matrices que van a estar entrando las del usuario, el usuario las va a entrar, el usuario va a entrar en esas matrices, ¿sí? Para el caso del ejemplo hoy, ¿sí? Para el caso del ejemplo hoy, ¿qué es? Es cuando está sentado Homero, Mar y Maggie, cuando está sentada, no sé quién se me quede por ahí, el abuelo, ¿sí? Ellos están diciendo: Yo quiero comer tal cosa, una no, bandeja paisa, ¿sí? Yo quiero comer tal cosa, tamal tolimenso. Dicen lo que quiere que se haga y al par le pasan la lista de materiales para que haga eso. Si se requiere, le pasan la lista de materiales, si no, pues no la pasan. Mart recoge todo eso y se lo envía al otro método, se lo envía al otro método. Bien, para el caso puntual de hoy, para el caso puntual de hoy, para el caso puntual de hoy, mmm, acá, vamos a tener, vamos, opa, vamos a tener un método principal que es el método main. En el método main... Van a llegar unas matrices de X o Y forma, como sea, van a ingresar. ya que es que en otro método, esas matrices que están llegando, las obtenga. Si sí, esto se le pasen a esos métodos. Sí, y fuera de eso, se le pasen qué quieren hacer. Un operador, qué quieren hacer. ¿Cuál es el opera la operación que quieren hacer? Suma, resta, multiplicación o división. Les están enviando la materia prima, la papa. Están enviando la pasta. Más lo que quiere que se hagan. No la función, o sea, no le están diciendo cómo debe hacerse la función, pero sí la función que se debe hacer. Debe hacerse resta. Debe hacerse suma. ¿Sí? Entonces le están diciendo yo quiero que se haga tal cosa, o yo quiero que se haga tal cosa, o tal cosa, o tal cosa. ¿Listo? Desde el método main. Cuando llega el método que haga la función que sea suma, resta, multiplicación, división. Ustedes pueden hacer una cosa. Esa matrix, lo que eran la materia prima, las papas, pasta, les llega acá y la pueden renombrar, ¿sí? O si no la renombran, la variable así sea igualita, como estaba en el método main, van a ser variables distintas. Así usted la coloque como matrix 1. Así llegue y la coloque acá como matrix 1, van a ser ya distintas matrix 1 de este matrix 1. Van a ser distintas. ¿sí? Normalmente se trabajan renombrándolas. Por eso, yo en el, ejemplo de, 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 en el ejemplo de acá le decía que March, tan pronto le daban que quiere que se haga un aquíaco, ¿sí? cuando llegaba allá, ella la renombraba y le decía, ah, bueno, esto es una sopa con papas. ¿sí? Normalmente, siempre, siempre, cuando ustedes tienen aquí Matrix 1, la renombran allá. Así sea el mismo nombre, van a ser distintas variables. La sala comedor es el método principal y en la cocina puede ser un método, ¿sí? O sea que el cuarto de Bart podría ser otro método. El cuarto de Lisa podría ser otro método, ¿vale? Podrían ser otros métodos. Entonces digamos que el cuarto de Elisa puede ser otro método. Entonces, miren que este puede ser otro método. Sí, donde se haga algo. Y el cuarto de Bart puede ser otro método. El cuarto de Bart puede ser otro método. Ahora el cuánto es... Si ustedes van a trabajar en métodos o van a trabajar en clases. ¿Bien? Y yo como distingo una clase de un método, yo lo distingo así como gráficamente. Estén atención a este ejemplo, por favor. Cambie de ejemplo. Entonces, digamos... Este es el cuarto de, ba, de, de Lisa, este es el cuarto de Bart, ¿cierto? Y este es el, y está la cocina. Entonces, cada uno podrían ser métodos. Todos estos métodos están en esta casa. Es decir, que yo podría trabajar en cada habitación una función en particular. ¿Sí? No, que yo quiero hacer el ajíaco en la cocina. Bueno, si quiere hacerlo en el ajíaco en la cocina, hágalo. No, que yo quiero hacer la bandeja paisa donde, donde Bart. ¿Por qué no? Póngale, una Póngale ahí una, una, estufa, eh, una estufa eléctrica y la puede hacer. Que yo quiero hacer la pasta al ajillo donde, donde Bart, la bandeja paisa donde lista, y, y en la cocina de la lo pueden hacer. ¿Sí? Ustedes en la programación, lo único que los detiene es su mente, su diseño. Sí, los pueden hacer ahí. Ah, bueno. Y en el cuarto principal se pidieron lo que querían comer. Bueno pero en métodos, porque en métodos todo está dentro de una misma casa, la casa de los Simpsons. Y yo no podría hacer otra cosa. Acá llega eh, March le pide a lista a cada uno de lo que quieren comer y en vez de irse sí, acá a este cuarto y hacerlo, a este cuarto y hacerlo y a este cuarto hacerlo, no puede pedir un domicilio y un domicilio a comida italiana, un domicilio a pandejas eh, paisas y un domicilio a comida santa fe. Entonces podríamos decir... Que en una clase en particular se estaban haciendo todos esos métodos, pero también podríamos decir que va a pedir un domicilio a donde Mou. No, que, que Homero en vez de comida pidió fue tomar algo. Ah, bueno, entonces Marcio sabe dónde dirigirse, acá. Pidió un domicilio, ¿por qué no? fue pedir un domicilio. No, que ahora eh, que ahora que fuera de Mou, ¿qué, ¿qué hay por allá? Entonces, no la taberna de mau ¿hubo otro sitio? ¿El colegio? Otro sitio, colegio. Ah, ya este, come es Sapi, el que tiene el supermercado de Los Simpson Ok, ahí, Lisa pidió algo para allá, para el supermercado de Los Simpson Ah, bueno, entonces, ¿por qué no? Podrían ir y pedirlo allá. Entonces, esas son clases aparte, lo pueden pedir allá. Allá se sí, hace, ¿sí? Y cuando Lisa pidió algo de The mode, pues lo traen. Simplemente lo traen. ¿Lo traen a dónde? Lo traen al cuarto principal de la casa de los Simpsons, que es aquí. O lo pueden hacer en sus habitaciones o lo podrían pedir en domicilio. Yo a esto lo distingo como método. Un método está en la misma casa. Pero eso no significa que usted en otra clase no pueda hacer también la misma función. Si sí, usted la puede hacer. Si usted le pide hacer una cerveza, la puede hacer en el cuarto de quién? En el cuarto de Bart. Puede hacer la cerveza o la podría hacer pues, en el sitio profesional donde se hacen. Que es en la taberna de MOU. O ustedes pueden hacer todo esto dentro de la casa de los Simpsons ¿sí? Pueden hacer dentro de la casa de los Simpsons todo eso, ¿sí? En cada habitación, o podrían irse ya más profesionalmente y pedirlos en, en elementos, en distintos elementos, domicilios, que la cervecita la pedimos en este sitio. Que acá vamos a pedir eh, lo que le gusta a Lisa, yo no sé qué, comida vegetariana, ¿sí? Y por allá va a dar la, las golosinas, no sé en dónde. La clase en este momento, ¿cuál es? La clase es todo esto. Todo esto es la clase. Todo esto va a ser la clase, ¿cierto? Que en la clase, que en la clase están todas estas habitaciones y acá pueden hacer todo. Cada habitación es un método dentro de esta clase. ¿sí? O la otra es que en esta clase tú pidas unas cosas y las pidas a otras clases. A otras clases. ¿Sí? Tú puedes pedirla a esta clase o la puedes pedir a esta clase o puedes hacerlo dentro de esta misma clase. Tú eres el que decides dónde las quieres hacer. Si en esta misma clase vas a utilizar los métodos que están dentro de toda esta clase, que pueden ser la cocina, que puede ser la, la, el, un cuarto o puede ser otro cuarto o puede ser otro cuarto, ¿sí? Que es el cuarto principal. O a su vez tú puedes desde esta clase estar pidiendo todo a otros, a otras clases, a otras casas. Te vas no a esta casa, sino a estas casas. Ya o sea, tú eliges cuál quieres hacer. Si lo quieres hacer en clases apartes o si quieres hacer todo en una clase en distintos métodos. Bien. Pero cuando usted haga otra clase, esa clase también debe tener su método principal y esa, no, o esas clases que usted haga deberían tener también métodos. Toda clase debe tener métodos. Listo. Debería tener sí en los posibles métodos. Un método que es un método es una función donde hay unos elementos que entran, se procesan y se sacan. Unos elementos donde entran, se procesan y se sacan. Todo lo que se está haciendo se va a hacer en la clase de la casa de los Simpson. Y en la casa de los Simpson, en la, en el, la sala comedor que es el cuarto principal, se van a pedir unos platos que se van a hacer en distintos cuartos, en la cocina, en la, en, la, en la sala de Bart y en la sala de Elisa. Bien, cada cuarto son métodos, cada cuarto son métodos de una misma clase que están en la casa. Todos estos están en esta casa. Si no, serían clases distintas. Todos están en la misma casa. Bien, si no, serían, si no serían clases distintas. Que usted puede pedir en esta clase, acá puede pedir la cerveza. Ah, bueno, y quiero ser como más específico, más especializado, más profesional. Pues la, la cerveza normalmente se pide aquí. ¿Sí? No, que yo quiero pedir, mmm, no sé, como golosinas, pues las puede pedir donde quién, en la tienda, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no las pueda hacer en dentro de la misma casa. Dentro de la misma casa las puede hacer, sí, en los métodos dentro de la misma casa. En los métodos, dentro de la misma casa. O los puede hacer dentro de unas casas aparte. Eso quiere decir que todo esto es una sola clase. Todo esto es una sola clase. Todo esto es una sola clase. Todo esto es una casa, una misma casa. Y en esa casa vamos a tener varios, varias habitaciones. Una habitación se va a hacer el matriz. En otra habitación se va a hacer el submatriz. En otra habitación se va a hacer el matriz. Y en otra habitación se va al DIT matriz pero todas esas habitaciones están comunicadas con la habitación principal que que la sala comedor que es el método main cómo vamos bien sí en una misma casa se si van a hacer eso en una misma casa que la casa sí es en una misma clase vale pues entonces el, el entorno de programación que nos manos